La Plaza de Toros de Cuéllar es el escenario de la última noche de fiestas. El alcalde de la villa, Jesús García, acompañado de la corregidora, así como miembros del equipo de gobierno con las damas de las fiestas, seguidos de representantes de las peñas y pandas con sus respectivos acompañantes, inician un desfile por el ruedo del coso cuellarán. ¿Se está terminando de colocar? Sí, ponedas en línea recta, que vamos a ir dando los dios. Seguidamente hacen acto de presencia las peñas y pandas oficiales organizadoras de diferentes actividades que ponen la diversión por las calles de Cuéllar. En primer lugar, la panda El Soto de blanco y verde. Seguidamente la Peña El Embudo. De negro y rojo la Peña La Plaga. Y finalizando el desfile, la Peña El Pañuelo. A continuación tomó la palabra el alcalde de Cuéllar, Jesús García. Después, la plaza entera bailó a ritmo de jota una vez más para poner el broche de oro a unas fiestas que han dejado un muy buen sabor de boca. Por delante, un año entero conteniendo las ganas para volver a entonar el famoso A por ellos.